Y ahora vamos a tener la palabra de una gran compañera, sí, que es Florencia Aroldi, a la cual en un ratito vamos a entrevistar, y que siempre ha hecho cosas desde su primera obra, que estaba referida a Scalabrini Ortiz, que yo la acompaño en todos sus estrenos. Hija de Tigres, además. ¿A qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué te parece? ¿Por qué la televisión, Norita, nosotros que somos bichos hechos en la televisión, además, no acepta hacer teatro en la televisión? Nosotros hicimos con el Tata Leandro, que me vino a buscar, un sainete en un conventillo de La Boca, que era el del novio, que era pintor de la madre de Suar. Sí, pero... ¿Y sabés qué nos dijeron? ¿A quién le interesa el sainete? ¿Teníamos el piloto hecho? No, les interesó. No les interesa. No quieren volver al teatro porque... Mirá, que escúchame, Canal 13 hizo todas las grandes obras de teatro. Funcionaron como los dioses, ¿viste? Y además hacíamos teatro como en el teatro todas las semanas. Sí, pero aparte... Pero lo más grandioso fue que las grandes obras que tuvimos en el canal. Hamlet, Romeo y Julieta, todo lo que se hizo, todo que era, fue maravilloso. Cumbres Borrascosas. No hubo nada que no hiciéramos. Otelo, todo en el 13, que era el que, por eso era el canal emblemático. Y sí. Pero bueno, el tiempo pasa y lamentablemente las cosas no son como uno querría. Y bueno, vamos a entrevistar a nuestra compañera. Buenas, estoy muy contenta de estar acá, muy emocionada de escuchar. Son un faro como ordenan desde lo cultural, lo político. Así que bueno, estoy feliz y agradecida por esta invitación. Por supuesto, contanos qué es lo que vas a estrenar bueno, hoy. Bueno, hoy estoy de estreno, así que es un día también muy a corazón abierto, porque es una obra muy especial, diferente a todas. Se llama Préstame tu sueño, en estos tiempos donde los sueños parecen... Muy caros. Parecen, sí, y debilitarse, esta obra viene a fortalecernos. Préstame tu sueño, Florencia, es una poesía que mi padre, Norberto Aroldi, me escribe a mis casi 3 años, que formó parte de su último unipersonal, este flaco Buenos Aires, donde él ya sabía que le faltaba poco tiempo. En el unipersonal lo describe, le agradece al gran referee, como llamaba así a Dios, por ese tiempo de yapa. Y ahí en ese unipersonal se despide, le escribe a Pichuco, a su gran amigo, a Pichuco, porque Pichuco no llegaron a cumplir la promesa de escribir un tango juntos, porque bueno, él muere antes, Pichuco, ahí le escribe, dice que mi hermano Sebastián y yo vamos a ser reconocidos en el futuro, no por el nombre del flaco, sino por ese que Pichuco le ofreció escribir un tango juntos, ¿no? Era la herencia que nos dejaba. Bueno, le escribe a su ciudad, a Buenos Aires, dice, yo no pude nacer en otra parte. Mil veces tuviera yo que nacer. Yo tampoco podría haber nacido en otro lugar. Tal cual. Además, el tango que le hizo para Julio Sosa... Para que sepan cómo soy. Es una maravilla. Sí, sí. Tremendo, sus 17 años. Entonces, bueno, con esta poesía donde él me va imaginando crecer, llega en sus versos hasta mis 17 años, me va paseando en el tiempo poético. Yo crezco porque mi madre María Ibarreta, además de los cuentos, nos leía esas poesías, otra a mi hermano, donde le dice a Aroldi, sos vos, y le pasa la posta. Y... a mis 14 años, voy creciendo en la vida real, le contesto su poesía con otra que se llama Préstame tu sueño también, donde digo que lo voy a renovar eternamente en mi voz cuando los aplausos callen y el telón baje. Y en ese diálogo de poesías se conforma esta obra que se llama Préstame tu sueño, donde viene Norberto, ya muerto,
a visitar a su hija Florencia, ya adulta, una Florencia que no quiere ser escritora, que está muy enojada con el mundo, está muy enojada con Dios, porque es una Florencia que no pudo hacer ese duelo, una Florencia que aprendió a vivir con la ausencia de un padre tan que ocupaba tanto espacio en la cultura, en los afectos, pero que ella no vivió, no compartió. Entonces Florencia, en su enojo, le dice que no la condene a hacer lo mismo que él, a ser escritora, y él le dice, vos ya sos escritora. Y bueno, es un encuentro, el personaje de Florencia dice, en un escenario, es en el único lugar donde yo puedo decir papá y vos me contestes qué, ¿no? Entonces, bueno, es un diálogo, es un encuentro imaginario donde, muy bien decías, mi padre en todas las fotos está con un cigarrillo. Sí, todo el tiempo, con el pucho. Su vida era el cigarrillo. Tal cual. Con el pucho de uno como mi viejo, prendía el otro. Exactamente. Sí, yo también. Pero en algún momento yo lo dejé hace muchos años, por suerte. Él no pudo, él se mentía después de la operación, cortaba los puchos a la mitad para fingir, digamos, mentirse que fumaba un poco menos. Yo no lo dejé, pero lo cambié por el habano y la pipa. Bien, y el personaje de Florencia también le dice, siempre quisiste al cigarrillo más que a mí, digamos, hay toda una revisión desde lo íntimo, desde el lugar de la mujer, desde estas épocas de las letras de tango, todo para reafirmar. Y un tercer personaje que es la madre, que es María Barreta, que es mi madre actuando, es muy especial. Es muy especial que sea tu mamá. Es muy especial, del Flaco hace un actorazo como Manolo Longueiras, que si bien no tiene un parecido físico, tiene ese barrio y ese espíritu, y de Florencia hace Anahí Gada, todo esto dirigido por Antonio Célico, y estamos en un espacio que no podría ser otro, como el Palacio del Victorial. Claro, el Palacio del Victorial es lo más. Es lo más, es un lugar de una trinchera cultural afectiva. Absoluto. Así que estamos felices, hoy a las 19, los domingos a las 19 horas, vamos a estar ahí con mucha emoción, en este contexto, ¿no?, donde todo lo que se hablaba, que es tan difícil, primero, concretar un proyecto colectivo, que es lo que este gobierno quiere atomizar, quiere destruirnos, nos quiere, ¿no?, por separados. No, cuando a mí me tocó hablar en el gran movilización que hubo de la cultura en la legislatura, yo dije, nos quieren desaparecer. Exactamente, sí. Quieren desaparecer la cultura, entonces tiene, ¿no?, un valor agregado, y realmente esta obra, más allá de la figura de mi padre, de Norberto, que tiene que ver con homenajearlo a él, pero también a mi madre, también es esto de reencontrarnos con nuestros propios sueños. Sí. Seguir soñando, seguir imaginándonos, seguir concretando los deseos, ser sujetos de deseo como somos, sí, y no enajenados, distraídos en una sensación todo el tiempo de supervivencia, que realmente estamos así. Pero bueno, el arte, por eso somos los enemigos de este gobierno, somos claramente sus enemigos, viene a proponernos ser cada vez más humanos, sensibles, y con esto del ponernos en el lugar del otro, practicar la empatía, ¿no?, sensibilizarnos en un mundo que nos quiere totalmente enajenados. Exactamente. ¿Y cómo la convenciste a tu madre de volver a la escena? ¡Qué buena pregunta! Porque aparte mi madre, excelente actriz, que comenzó a sus 5 años, para y ella... Y ahora estaba con sus nietos. Y ahora está con Genaro, con su nieto, feliz de la vida, pero aparte ella siempre fue muy guardiana de diferenciar, por haber empezado en esta profesión a tan temprana edad, lo que es el ámbito íntimo, privado, de lo público, ¿no? Claro. Siempre con una cuestión de sanidad trató de preservarnos de toda la utilización que se hizo tras la muerte de mi padre. Siempre nos dejaba, digamos, nos resguardó muy bien. Pero acá ella comprendió que es María Barreta, pero a la vez hizo un personaje, ¿no? Esta obra también habla de la frontera poco nítida entre lo que es la ficción y la realidad, y fue un lanzarse a un acto de amor, por eso le agradezco. Pero porque vos te lo merecías. Yo creo que todos nos lo merecíamos, yo creo que sí. Además, debe haber llegado lo que vos escribiste muy fuerte. Muy fuerte. Ella dice que le impresiona que, siendo yo tan chica,
no haberlo conocido, lo tenga tan presente y el espíritu de Norberto esté en la obra. Yo creo que hay algo más. Yo creo que esta obra, porque la obra trata de escribir una obra juntos, que realmente la obra es esta que estamos viendo. ¿La escribiste con él? La escribí con él, tal cual. Yo creo que sí. Yo creo que él te iluminó. Yo creo que sí, fue un diálogo total y absoluto. Como cuando estrenamos, porque yo estuve ahí, fui al pie del cañón, como cuando estrenamos la obra dedicada a Scalabrini. Totalmente. Ahí también estaban. También es algo, dicen que la escritura es un hecho individual, pero no, es colectivo. Uno está con todos los relatos, con todas las voces y te visitan. Yo creo que es así, que hay una conexión. La buena gente no muere nunca. Vos sabés que a mí me pasa. Todos los actores viejos a mí jamás me presentan como Diego Carbone. Dicen, ¿te acordás del hijo de Billy? ¿Viste? Tal cual. Yo soy el hijo de mi papá, yo no existo. Exacto. Y bueno, pero todo eso sí. Y está muy lindo que puedas escribir, prestar tu suerte. Yo creo que sí, es muy conmovedora. Y bueno, hay una poesía que mi padre dice, yo no quiero morirme ni ahora, ni después, ni nunca. ¿Qué edad tenía tu papá cuando murió? 47. Era un pibe. Muy pibe, pero hizo mucho. O sea, tiene una producción... No, yo por eso lo pensaba es tremendo. Como mucho más grande. Sí. Yo tenía 26, él tenía 47. ¿Y vos 3? Y yo casi, claro, no, casi 4. Él muere el 19 de mayo. Son edades muy crueles para eso, para separarse. Es tremendo. Sí, porque, bueno, me invitó a un duelo muy difícil, porque es... duelar a alguien que lo tenés, uh-huh. Pero lo tenés muy presente porque él se encargó que en esa poesía, en sus obras, y a los artistas los encontramos también en todo su material, en su producción. Y esta obra, bueno, fue poder poner en escena este diálogo imaginario y poético, y fue maravilloso, pero yo estoy muy, muy contenta de poder haber esto... generado este homenaje, y vuelvo a decir, también a mi madre, que con 28 años se quedó con una niña de 3 y un niño de 5. Decía tu mamá que hoy hay un reportaje de Guillermo Socomano en Tiempo Argentino, que dice que Guillermo, cuando habla de sí mismo, es una ficción. Exactamente. Así que se tranquilice tu Totalmente. Mamá. Bueno, les comento algo. Esta poesía, cuando yo la redescubro a mis 17 años, la de Préstame tu sueño, Florencia, me impresionó porque yo tenía la edad exacta donde estaba leyendo. Entonces, estaba en mi casa materna, me pongo a llorar, y estaba mi mamá con su madre, y escuchan llantos, y suben hacia donde yo estaba, con el texto de mi padre, llorando. Entonces mi mamá me empieza a calmar, mi abuela también, no había palabra que enlace y me saque de ahí, hasta que en un momento mi madre me dice, Florencia... es literatura. Claro. Y ahí la miré y dije, es literatura también, ¿no? Pero tal cual, es hermoso eso. Somos relatos, ¿no? Por eso lo importante es defender nuestro relato y nuestras palabras y no dejarnos convencer por un discurso que no es el nuestro. No, y además bajo cuando... ningún punto de vista es el nuestro. Cuando... El teatro es más de una persona siempre, ¿no? Siempre es un hecho colectivo. Es uno, el espectador, el productor... Tal cual. El otro actor... Siempre tal cual. Es un hecho colectivo. Es lo que no teatro quiere... Teatro supone un otro, como ¿no? Decís vos, ¿no? Es lo que no quiere hoy, tal cual. El presente. Sí. Y aparte, además de eso, nos quieren, a nivel el neoliberalismo, ¿no? Hacer, convencer que el otro es un enemigo, ¿no? Uh-huh. En estos tiempos donde hay como una moda también de la individualidad, del uno, el yo puedo, la meritocracia. Y no es verdad, nosotros necesitamos al otro con mayúsculas, ¿no? Y el teatro, por definición, es... que haya un otro, que muy lejos de ser un espectador pasivo, es alguien construyendo también su propia historia en esta historia que está viendo. Así que el teatro, y el teatro independiente sobre todo, que es contestatario, que es incómodo, que viene a preguntar sin exigir respuesta, como decía mi otro padre, Chacho Dragón, no va a desaparecer porque por definición es, ¿no? Es resistencia. Así que ahí estamos en la trinchera, pero todo se resignifica. Estrenar en este contexto se resignifica, no es lo mismo que haberlo estrenado en otra época. Entonces, soñar hoy
es revolucionario. Además, no son gente trabajando, es una familia. Es una familia, y también supimos hacer familia con los actores, con Anaí, con Manolo, con Pablo, con Juanchi. Somos mucha gente, con Ana Nieves, que está en el vestuario, Ana Nieves Ventura, un bandoneonista, Santi Farina, que hizo música original, más allá que está el tango de Piazzolla, de Flaco Aroldi. Y bueno, esto, ¿no? Yo creo que mi padre, como decías, como artista, los artistas nunca se mueren. No, jamás. Y yo creo que, bueno, este gobierno, ni hablar, pero que necesitan ese reconocimiento, porque son los que nos ayudan a generar identidad, que es también lo que este gobierno no quiere, ¿no? Por eso los atacan tanto. Pero también es a todos nuestros seres queridos que no mueren, no terminan de irse, nunca. Porque están en nuestro relato. Nunca se van. Nunca. Están nunca. Acá. Vos sabés que a mí me pasa con mamá, que mamá hace muchos años que murió. Igual yo siento que la tengo que llamar a mamá. ¿Viste? Esas cosas que te pasan y que uno tiene la obligación de construir y de alimentar. Totalmente, totalmente. Es hermoso. Así que, bueno, es muy conmovedor. El otro día en un ensayo general había una persona que vino a ver, que por algunos motivos vive en situación de calle, y vino a ver y se emocionaba, y sus lágrimas y su risa. Y yo dije, ya estamos. Para más muestra basta un botón. Tal cual, ya estamos. Porque es un teatro popular, como era mi viejo, ¿no? Con el sentimiento, va directo al corazón, sin golpes bajos, con mucho amor y mucha esperanza y querer inspirar a que cada uno cumpla su sueño. Además es una apuesta fuera de lo habitual. Exactamente, muy bien. Porque comenzamos en la sala el Padre Mujica, pero después, como habla de esta metateatralidad, fue como un volcán, ¿no?, en erupción, y estamos en la sala de arriba del Victoria, que no es una sala teatral. En la sala de arriba. Que es un patio enorme. Antonio Célico dijo, sube, porque, ¿no?, como era mi viejo también, que nunca respetaba mucho los límites, que iba más allá. Así que es una apuesta bifrontal, donde se utilizan las habitaciones que entran y salen los actores. Muy lindo. Así que los esperamos. ¿Y dónde, cuándo? Los domingos a las 19 horas, a partir de hoy, que estamos de estreno en Piedras 720, Piedras e Independencia, en el Palacio El Victorial, que adoramos, que nos precioso, aloja. Precioso. Es hermoso, y las entradas por Alternativa Teatral. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo seguía a tu viejo? Yo me encantaba. Me veía todas las películas de él, Cacho de la Esquina, que fue un éxito total. Después hubo varias versiones que intentaron hacerlo, no eran lo mismo que hizo tu viejo. Tal cual. Y El Andador, y tantas cosas. Qué personaje, hermoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.